ante los hechos violentos que reprimieron una manifestación feminista el lunes 9 de noviembre en la explanada municipal de Cancún. El hotelero Abelardo Vara Rivera exigió a las autoridades de Quintana Roo aplicar mano dura contra los policías responsables que accionaron sus armas y contra quien dio la orden. Recriminó que la actuación y reacción de la policía al disparar sus armas, aunque sea al aire, fue equivocada, inaceptable, inadmisible. Dijo que la policía está mal entrenada y mal capacitada, pero los policías siguen instrucciones. ¿Quién las dio? El expresidente de la Asociación de Hoteles consideró que ven mermado los grandes esfuerzos que se realizan en promoción para levantar al destino ante las imágenes de dichos acontecimientos que están dando la vuelta al mundo. Pidió que no haya impunidad y que se realice una investigación profesional a fondo sobre los hechos del lunes a partir de las 8 de la noche, cuando se escucharon disparos para dispersar la manifestación feminista, donde resultaron heridos de bala 2 periodistas y 2 más fueron golpeados. Comentó que no es posible que se registren tantos asesinatos y esté creciendo la delincuencia, por lo que debemos exigir orden, seguridad, respeto a la gente y negocios. Eso de perdonar a los delincuentes no funciona, por lo que dijo, se debe blindar a Quintana Roo.